A continuación, os vamos a mostrar la práctica final que deberéis entregar, la cual consta de 4 supuestos prácticos. Para la realización de los siguientes supuestos, veréis que aparecen en cada uno un texto inicial, seguido de una serie de preguntas, las cuales deberéis contestar de manera objetiva. Una vez analizado y estudiado el caso, el número de preguntas veréis que ronda entre 1 y 4. Todas están relacionadas con la gestión y la organización del conflicto, que es el tema que hemos estudiado y tratado en este bloque 1. A continuación, os vamos a mostrar el PowerPoint con las instrucciones que deberéis realizar en esta práctica final. Para la práctica se proponen los casos prácticos que hemos dicho, que son 4, los cuales deberéis realizar de manera individual y entregar en la fecha propuesta, la cual aparece anunciada en el campus virtual en la pestaña Bloque 1, sección Tarea Final, Individual. Esta práctica del bloque 1 contará con un 25% de la nota final. Deberéis realizarla sobre la plantilla Trabajos que tenéis disponible en el campus virtual en la pestaña Unidad 0, Presentación. Los supuestos, una vez resueltos, deberán ser subidos en la pestaña Tareas del campus virtual. Podéis adjuntar la práctica en formato Word o en PDF. A la hora de subir el archivo, el campus deberá ser guardado de la siguiente manera: nombre, apellidos, supuestos prácticos 1. Ejemplo como mostramos y muy sencillo. Los casos prácticos los vamos a mostrar a continuación. El objetivo de estos casos son aprender a identificar las diferentes etapas del conflicto y los aspectos funcionales del mismo a partir de los siguientes casos. Con las competencias desarrolladas por la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y razonamiento crítico. A continuación mostramos el enunciado del caso práctico 1. Deberéis leerlo, analizarlo y una vez que esté listo podréis hacer frente a las siguientes preguntas que mostramos a continuación. Por ejemplo, la 1, de acuerdo al caso planteado, diga qué elementos generales están fallando. La 2, qué razones pueden llevar a arrastrar un problema y no comentarlo con el jefe hasta que éste pregunte. Y la 3, basados en los contenidos de la unidad, elementos gerencial, usted como director del centro, ¿qué decisión tomaría? El enunciado del caso práctico 2, igualmente os lo mostramos para que sea analizado y sus preguntas son 4. La 1, ¿se llegó a la raíz del problema con la conversación que se mantuvo con el empleado? La 2, ¿hay un problema de liderazgo? La 3, ¿cuándo hay verdadero trabajo en equipo, delegación e implicación? ¿La comunicación fluye en todas las direcciones? ¿Y qué falló? Y luego la 4, ¿qué elementos gerenciales están fallando en la empresa y por qué? El enunciado del caso práctico 3, un poco más breve, y a continuación en este supuesto solo habrá una pregunta, la cual es: usted como líder del proyecto indique qué hacer para poder llevar a cabo el proyecto a feliz término. Y por último, el enunciado del caso práctico 4, como veréis, podéis leerlo y llegaremos a las preguntas finales, que en este caso son 3. La primera, analiza las diferentes fases que se producen en el conflicto. La 2, analice y describe las consecuencias positivas, aspectos funcionales que el conflicto ha generado en la organización. Y la 3, ¿qué estilos y conductas de gestión del conflicto según el modelo de Van der Bleek y Eguema observas en el caso práctico?